Estos pasos que te voy a enseñar a continuación son pasos que te van a dar la base de aquí en adelante para todas nuestras clases y para tu vida como bailarina. ¿Está bien? Entonces, vamos a iniciar con los pies. ¿Qué pasa con los pies? Los pies son las joyas de nosotras las bailarinas. Entonces, representan muchísimo para nosotras y aprender a ubicarlos es supremamente importante. ¿Cómo te das cuenta? Acá mis pies están juntos, ubicados de manera paralela. Esto se llama una sexta posición. Si yo los abro un poquito más, me siento cómoda, se llama una sexta abierta. Pero fíjate que no es ni muy poquito ni muy grande. De la sexta, hazlo conmigo, abro un poquito, unos 3 centímetros entre pie y pie, y tenemos sexta abierta. Ahora, si yo te digo junta los dos talones y los dedos de tus pies se proyectan a las diagonales, como formando una V pequeña, ahí está, se llama una primera posición. ¿Lista? Ahora, siguiente. Vas a llevar tus pies y tus piernas a la misma anchura de tus caderas. Vas a tocar tus huesitos y vas a fijarte de que estén en la misma línea. Esta se llama una segunda posición de piernas y de pies. ¿Bien? Eso es lo más importante que debes saber para nuestra clase de hoy. Entonces, tenemos, repasemos. Sexta, sexta abierta, primera y segunda. Ahora, ¿qué pasa con nuestro torso? Aquí vamos a fijarnos en nuestros brazos y en nuestras manos. Al igual que las piernas, los brazos también conducen muchísimos movimientos. Entonces, quiero que ubiques tus manos así, como en forma de cucharita, que juntes muy bien tus dedos, inclusive el dedo pulgar está unido y está en una forma ovalada. Lo vas a llevar a los lados de tus caderas y los codos van a estar abiertos. Nada de esto, no se caen, están en su posición. Esta posición se llama cucharita. Entonces, luego elevas a los laterales y esta se llama una segunda posición de brazos. ¿Qué vamos a cuidar en esta segunda posición? Que la línea de mi muñeca y de mis dedos esté en la misma del brazo. Que sea elegante, sutil y digamos que estén a la misma altura. Vamos a cuidar de que no se estén cayendo o estén muy arriba, sino en la línea del hombro, inclusive un poquito más abajo para que puedan alargarse de manera adecuada. Entonces tenemos cucharita, segunda posición, vamos a seguir subiendo y vamos a los paralelos. Aquí las dos manos se están viendo. Esta se llama paralelo. Entonces tenemos cucharita, segunda y paralelo. Ahora, vamos a juntar las palmas, bajamos, los codos están arriba y esta es la posición de la diosa. Cucharita, segunda, paralelo, diosa.